Y yo os haré llover el pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde sus orígenes proféticos, siempre se caracterizó por ser el pueblo de la Biblia. Este buen hábito de lectura de la Biblia, heredado de los pioneros, más el énfasis en su proclamación, nos ha permitido tener una iglesia en constante crecimiento. El Proyecto Maná es el nombre que se le dio al Plan Sudamericano de Suscripciones de la Lección de Escuela Sabática. El énfasis especial de este proyecto es promover el estudio diario de la Biblia a través de la Lección de Escuela Sabática, con el objetivo de lograr discípulos maduros y reproductivos. La escuela sabática es el principal sistema de discipulado que tiene la Iglesia Adventista y que por más de 160 años ha llevado instrucción religiosa a cada miembro de nuestra iglesia. Y en realidad, la escuela sabática es como participar de un desayuno, el primer alimento de cada día. La escuela sabática tiene algo para todos. En primer lugar, para usted y las personas de su entorno. Desde su creación hasta hoy, la escuela sabática se sostiene en cuatro objetivos motores: estudio de la Biblia, confraternización, testimonio, misión mundial. Con base a estos cuatro objetivos, la escuela sabática, desde sus inicios en 1853, ha crecido hasta involucrar actualmente a más de 25 millones de personas, todas unidas doctrinalmente. Por esta razón, como líder quiero motivar a cada miembro de iglesia a que se una al Proyecto Maná, y así juntos podamos incentivar que cada miembro de iglesia tenga su lección de escuela sabática, y además de eso, estudie su lección cada día. Los folletos son el pan de cada día. Es por ello que cada hermano de la iglesia deberá suscribirse anticipadamente para contar con este maravilloso material de Dios. Yo tengo mi folleto de la escuela sabática. El pueblo de Cristo es un pueblo dirigido por sus líderes, quienes han ganado almas gracias a un denodado esfuerzo, y los frutos están a la vista. Un pueblo en crecimiento, almas bendecidas, familias unidas y amorosas. Hoy has recibido un mensaje que te ha de servir para nutrir tu espíritu. Gracias a la escuela sabática, serás un hermano preparado para hacerle frente a la vida diaria. Serás más eficiente en tu trabajo, con valores y sobre todo, un cuerpo sano, porque has recibido el maná, la santa enseñanza que solo con tu empeño diario podrá satisfacer tu necesidad de estar con Dios.